Me voy. Abre tus brazos y recibe. Negro, tranquilo, que ya viene el médico, negro. Me voy. Por favor, quédate tranquilito. Mi muñequita. Pase, doctor, pase. Mi chiquilina. Quédate. No, quédate. Te voy a dejar. Vino el médico. Ya llegó el médico. ¿Qué pasa? Adelante, doctor. Buenas, señor. Este es el médico. Sí, ¿quién es? Carlos Iglesias. Sí, Carlos. Es de las cosas imposibles. Sea grande, sea chico. Doctor, es inútil. Me voy. Yo lo voy a atender. Atiéndalo, doctor. ¡No! ¡Sácame esto de encima! Doctor, por favor. ¿Pero qué hace contrabando de fierro este nano? Lo poco que tenía me lo habla. Bueno, atiéndalo, doctor, por favor. A ver. Mi reloj tiene que dormir. Rápido, doctor, por favor. A ver. Porque lo trae gente. Diga 33. 1, 2. 33, dije. No tengo fuerza, doctor. Bueno, abre la boca. ¡Ah! ¡Oh! Como se abusa de mi debilidad. A ver, a ver, a ver. Cuidado con ese fiel. A ver. ¿Fuma mucho? Ahora estoy dejando. 80 cigarrillos por día. ¿Toma mucho? Ahora estoy dejando. Solamente 8 whisky y 4 litros de común en las comidas. ¿Sale con mujeres? No, ahora estoy dejando. Pero que me pregunta, ¿no ve que está mi mujer? Y me quiere. ¡Negro, qué te pasa! No, le estaba contestando al doctor. Lamentablemente, señora, yo no voy a poder curarlo. Voy a mandar a otra persona. ¿A un especialista? No, a un cura. Dame la granada de pastilla. Negro, por favor, que te hace mal, negro. Mirá las cosas que di, lo sutil que fue. El mejor bocadillo, quizás. Ay, sé, lo que más lamento es no estar presente en mis funerales. Por favor, qué negro. Qué triste va a ser. ¿Qué decir, negro? No hables así. Yo te voy a poner alegre. ¿En serio? Yo te voy a cantar una canción de tu país. Es necesario. Sí, querido, moderna. No lo podemos. De toda negra en La Habana, yo soy la negra más popular. Yo soy la más cumbanchera que se pasea por el culero. ¿Por qué dicen que te quedaste? ¿Sabes cómo me gustan estas canciones de mi tierra? El Caribe, chica. Te enganchaste, mamita. Sí, para estar más cerca tuyo. ¿Sabes lo que lamento? ¿Qué, querido? No lo lamento, creo que me lo merezco. Voy a ir al infierno. ¡Ay, negro, por favor! ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es? ¿No sabes cómo es el infierno? No. Es como Mar del Plata en febrero. Mucha humedad y lleno de gente apretándose. Ay, la gente. La gente tendría que ir a otro sitio. Claro, el paraíso va a ser Carlos Paz. Exacto, Carlos Paz. El que no va a Carlos Paz es un holandés. Tienen que ir a Carlos Paz. Qué lindo. Ahí va a estar la alegría este verano. Sí, negrito. Tienen que ir a Carlos Paz. Pero lo que, mira, lo que lamento es que no he terminado mis memorias todavía. Bueno, mi memoria. Ay, no he podido terminar mis memorias. Te falta mucho. Estoy en la primera hoja recién. Es que no me acuerdo de nada. No te preocupes, yo te la hago, yo te la termino. Yo no me acordé. ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Qué hice hace 2 meses? No me puedo acordar. La neurona que tenía creo que ya murió. Pobrecita. Lo único que quiero es que la historia me recuerde. Pero estoy tan mal que estoy seguro que nada me va a recordar. Aunque sea vista, aunque no fuera la historia, que me recordara la geografía, la matemática. Algo, pero que algo me recuerde. Yo no voy a estar sola, negro. Vos que no, así, si desaparezco yo vas a estar muy sola. Y negro, para el caso, hace como 6 meses que vos no. No, no lo permito. No, no me digas esas cosas. Acordate, hace 6 meses, un día que llegué bastante tomado. Sí, ¿te acordás que lo intenté? Pero por lo menos te hice cara, hacía gestos. No podía porque, bueno, vos sé que había mezclado mucho ese día y hubo un momento en que el ser humano... No te preocupes, negro. La cabeza estaba, pero la cabeza... Negrito, en cualquier momento, negro. No puedo, no puedo. Desgraciadamente no me siento bien. Buenas tardes, ¿qué tal? El tonito, bájame el tonito. No estoy bien, me voy. Por favor.
¿Cómo está? Al borde del abismo. ¿Y cómo hicieron para subirlo? ¡Ay, no sea bruto! ¿No ve que se nos va? Ay, en esas condiciones es muy difícil que se nos vaya. Va a ser un vacío imposible de llenar. Ya sé. Me voy. Me tengo que ir. Majestad, no nos puede dejar así. ¿Cómo? El día que usted muera, los chicos van a saltar al colegio. Sí, para festejar, van a ir al malecón, van a hacer fogones, van a cantar, van a ir a la playa. Se van a alegrar tanto de que yo muera. Sí, pero yo no voy a estar muy contento, majestad. Por favor, una última caricia. Agárreme del pescuezo. No puedo, no tengo fuerzas en mis manos. Aunque sea un golpe. No puedo levantar el brazo. Yo lo ayudo. Me pides imposible. Lo ayudo. Una caricia, aunque sea, majestad. No puedo, te quiero, pero no puedo. No puedo. ¡Ay, Meg! ¡Todavía me tiene! Es inútil. ¿Qué pensará la gente cuando me vaya? Que he dejado todo esto vacío. Voy a dejar un vacío. Pero la caja fuerte. Me he llevado todo. El tesoro me lo he llevado y no lo puedo disfrutar. Negro, por favor. Negro. ¡Qué desgracia! ¿Cómo está? Mal, tiene mucha fiebre. Ay, tengo 80 grados de fiebre. ¿80? Así es. ¿Cómo va a tener 80? 40 a la mañana, 40 a la tarde. Oh. Pobrecito, está tan mal que no puede levantarse ni para ir al baño. ¿Ni para ir al baño? No. Ay, todo acá. Pero bien, entonces, ¿Cómo hace? Y le tengo que poner el papagayo. El grande. El grande. No. Papagayo chiquito. Claro. ¿No quiere que se lo ponga yo? ¡No! ¡Y acá! ¡Y acá más! Tráeme la botella. Bueno, está bien, pero perdóneme, al menos quiero darle un beso de despedida. ¡No! ¿Por qué? Quiero morir sanito. No. Bueno, está bien. Pero no importa. De todos modos, me voy a quedar al lado suyo hasta que se ponga duro. Venga, ¿Por qué allá, me hace por broma? ¿Duro qué? Venga, atrás mío no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calcahuete. ¿Dónde está Intendencia? No. Mi alma ya está rumbo al cielo. Mi cuerpo está aquí. Porque no tenía plata para los dos pasajes. Excelencia. Estuve bien. Muy bien, Excelencia. Conserva el mismo espíritu de nuestra juventud. ¿Se acuerda cuando salíamos a matar gente? A patear tachos. Así. También recuerdo al abuelo que siempre nos castigaba por patear los tachos. Sí. Qué severo era el abuelo. Y de nuestros negociados. Cuando vaciamos aquella caja de jubilaciones. Qué bello. ¿Te acuerdas? Así es, yo siempre quise a los ancianos. Siempre pensé en ellos. Por favor. Porque la plata los marea. Sí. Al no tener, no tienen compromiso. No hables más. El ahorro forzó. No hables de eso, por Dios, que es un dolor. Dios, pero la ponemos con cariño, porque para mí es el pan. Me duele, pero hay que poner. Por favor, negro, no hables más, que te hace mal. Es que deliro. O sea, que sí que me la pongo con cariño. Por favor, Tomás, ya. Yo quisiera... No tome nada todavía. Sí. Quisiera, por favor, que me firmara este papelito. Es un autógrafo que tú quieres. No, la autorización para vender sus fotos en el velatorio. ¡De acá! Sí, pero este no vive, ni deja vivir. Bueno, ¿qué le parece si empezamos a hacer los funerales, Sí. Y sobre todo, que haya calma y respeto. Eso sí, sobre todo, mucho respeto, Se murió. La puta que lo tiró. Se murió. ¿Qué cantaban? Una canción alegre. ¿Alegre? A mí no me pareció, me pareció ofensivo. No, los chicos te quieren. Negrito, voy a ver si te consigo otro médico. Por favor, quédate tranquilito. No te levantes, no te muevas. Mi argentinita. Quédate quietito. No me dejé mucho tiempo allá arriba. No. Venite, así nos entretenés con tus canciones.
¡Qué olor a tango, querido! ¿Es el cielo? ¡Qué parecido a Costa Pobre es el cielo! ¡He muerto! El cielo es parecidísimo. Tiene las mismas cosas. ¡Qué raro! ¿Qué es? Un angelito negro. Ah, no, date vuelta, pibe. No me reconoce, señor presidente. A ver por el tacto si me reconoce. Es que no tengo fuerza, te cabe. Sí, sí, sos vos. Me di cuenta por el cachete derecho. Con la voz no me reconoce. Es que cambias tanto de la voz. Sí. A veces la tenés fina, a veces la tenés gruesa. Sí. A veces la saca para un lado, a veces la... no sé. No, señor presidente, me dijeron que no nos vamos a ir a Miami juntos. Que se va a ir a Los Ángeles solo. Es lo mismo, Los Ángeles, Miami, está todo en el mismo país, se habla el mismo idioma, no te preocupes. Tanto que practiqué que estudié tu candidora, thank you, sir. Igual te va a servir siempre, hay un gringo ahí que va. Sí. Habla así siempre, ya que algo vas a... Bueno. Llévame alguna cala. No. ¿Quieres que esa levantemos tan... la banana por última vez? Es que no tengo fuerza para agarrarla. Probemos afuera, agarrar. No puedo. Quise agarrar un destapador y no pude. Pero la banana es distinto. ¿Por qué no probamos? ¿Dónde? No tiene una banana para que levantemos. Se me corrió. ¿Dónde la puse? ¿La tiene? La tenía agarrada. Agarrar. Sí. ¿Qué le pasa? Ay, pobrecito. Le vi la cara. Te puedo llevar el recuerdo. Llévatela nomás. Sí. Llévatela. No me la mojé, no la mojé, que se puede achicar. ¿Sí? Si encogen, estas no son prelavadas. Bueno, ¿te puedo dar un beso antes de irme? Dale el beso, papá. Sí. Bueno, anda, me voy. No, dale un beso a mi amigo. No hay amigo, no está el amigo, no hay nadie. Es que delido. Bueno, negrito. Anda nomás. Sí, chao. Chao. No, 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 no. Te voy a tallar mucho. Cuida el equipo. Cuida el equipo, porque en pocos años se caen los equipos y después cambia. Hemos necesitado... ¡Ay, me muero! Termino. ¿Qué escena que estoy haciendo? ¿Cuánto hace que no me mandaba toda una esquela acostado? Que siempre labura así mi compañero, el lechón. El más grande, hablo, no lo conoces. No es una escena para 30 puntos. Ipsa. Ipsa. Quiero figurar antes de morir entre los primeros 10. Porque ya me quedan un par de programas. ¿Qué le cuesta, don Ipsa? Póngame arriba. Que estamos todos pendientes para el contrato del año que viene. Por favor, ahora como amigo, se lo pido. Si no, voy a mandar a Rambo, a Patricio Kelly, para que investigue. Me enganché toda la utilería. Me muero. Ay, ay. Me llegó la hora. Ya empiezo a ver nublado. Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre ahí nomás acá? Todo el mundo ahí, que eso ya está sencillo. Pienso. Este viejo adversario ha venido a despedir un amigo. Se va. ¿Te vas de viaje? No. Que se vaya usted. Me he enterado con hondo pesar de su malestar. Malestar. Me duele todo.
Realmente donde no siento dolores en el bigote porque es postizo. Es hasta las medias. No. La verdad me hubiera gustado derrocarlo en vida, pero ni ese gusto me quiso dar. Ay, a pesar que quisiste realmente destituirme, igual te quiero. Y que fuiste mi mejor enemigo. Gracias. Quiero que seas tú quien lea mi último mensaje al pueblo. Yo he sido el elegido. Así es. Quiero que leas ese mensaje al pueblo. Muy bien. Acá lo tengo. A ver. Esto. ¿Y esto qué es? Son las 20 verdades del pueblo costapobrense. Quiero que tú lo leas. Pero acá hay solamente tres. Es que no se me ocurrieron más. Tres son suficientes. Tres tengo la... Es más, no ando bien. Léela, mira a decir si no son geniales. Si no quedarán en la historia como frases que se repetirán a través de los siglos. Está bien. Está bien, no se esfuerce. Primero, para un tirano no hay nada mejor que miles de oprimidos. Qué frase. Qué frase. La piel de gallina. Lee la otra. Segundo. Primero está la patria, sí. Después la dictadura y por último los sobrevivientes. ¿Qué tal? No te emociona. Esa frase quiero que figure en todos los cementerios de Costa Pobre. Oye, chico, ponle en los cementerios, las lápidas también. ¿Qué frase? Procedo a leer la tercera. La tercera, que es así. Esa quedará en los anales, será copiada por gente del hemisferio norte, sur, sudeste asiático, medio oriente, que ahí está todo traducido. Lee la frase. Lee la frase y con eso lo entrego tranquilo y parto. No sé si alguna vez por rato no lo entiendo. Tercero. El año 2000 nos encontrará unidos o envejecidos. ¿Qué tal? Yo no creo que llegue, no creo que pase de las 12. ¿Qué será? Esto es una barbaridad. ¿Cómo va? El pueblo más que como un dictador lo va a recordar como un hijo de mí. ¡No! ¡No! No abuses de un moribundo con frases soeces. Esto es una porquería. No rompa. Esto es una barbaridad. No, mire, me acuerdo cómo eran. Y mire, me llevo las flores. Usted no se merece ni siquiera estas flores, ¿sabe? Déjame una margarita. Si necesita una ayuda para morir, llámeme. Le puedo dar un empujoncito. No, ¿eh? Y si no se muere del empujón, le pego un golpe en la cabeza. No, ya. Te va a matar. Andá, volvé a los teleteatros de donde nunca debiste salir. Grasulín. Pero yo solamente yo pude pensar en como sucesor a esta basura. ¡Oh! ¿Cómo me equivoqué con este muchacho? Me impactó su presencia, su voz, su altura, su canje con la pilcha de Gullín. Habla solo y miren, miren qué color que tiene. Este no da para más. ¿Eh? ¡Ay, qué suerte, sí. Qué suerte! Seremos los tres dictadores. Me hundo. Las mujeres y los niños primero. ¡Ay, yo dónde me pongo! Siempre que llovió, paró. ¡Ay, pero qué de pavadas dice! Parece Corso Gómez. La plata va y viene. Lo que importa es el humano. Está delirando. Sí, menos coherente que nunca está. Es terrorífico. No pueden ver a un pobre con plata. De todas maneras. Sí, sí. Vamos a hacer un pacto de caballeros. Lo vamos que quieran. A ponernos de acuerdo. Sí. Donde robe uno, no tiene que robar el otro. Ay, por supuesto. Sí, de acuerdo, claro, ¿no? Sí. Y si dentro de una hora no se muere, lo fusilamos. Costa Pobre será nuestra. ¡Y acá! ¡Acá! Mi gente, sé que no me equivoco jamás. Pero claro. Porque, chico, tú sabes que yo nunca me equivoqué. Está bien. Usted es un genio. Usted es lo mejor de lo mejor. Está bien. Ahora me hiciste esa herida y con alguna frase... No, por Dios. Pero les pido, ¿cómo dudaste de nosotros? No sé. Tuve un rato ayer tomé un común.
Porque mi amigo Marango no me manda la banda, tiene que mandar. Bueno, pero ahora sí, vamos a lo nuestro. Y vamos a lo que. Bien. Sin rencores. Así. Siempre. Unidos. Sí, sí. Unidos. Sí, sí. Ahora vayan por favor a mi despacho. Sí. Esperan allá. Que tengo que hacer un llamado importante a Ronald. Pero sin rencores, ¿no? Sin rencores y sin revancha. Te conozco. Siempre pudimos. Siempre. Pero por Dios, esta es una familia. Y así continuará siendo. Así será la felicidad de Costa Pobre. Sí, señor. Estoy muy contento. Adiós. Amigos, sin rencores. Sin violencia. ¡Negro! ¡Negro, resucitaste! ¡Claro que resucité! ¿Y qué hago ahora con el velatorio? ¡Velatorio de acá! Será más.